Daniel el mochuelo le perdonaba todo a la guindilla menos el asunto del coro. La despiadada forma en que le puso en evidencia ante los ojos del pueblo entero y el convencimiento de ella de su falta de definición sexual. Esto no podría perdonárselo por 1000 años que viviera. El asunto del coro era un baldón, el mayor oprobio que puede soportar un hombre. La infamia exigía contramedidas con las que demostrar su indiscutible virilidad. En la iglesia ya lo esperaban todos los chicos y chicas de la escuela, y Trino, el sacristán, que arrancaba agrias y gemebundas notas del armonio cuando llegaron. Y la asquerosa guindilla también estaba allí, con una varita en la mano erigida espontáneamente en directora. Al entrar ellos, los ordenó a todos por estatura. Después, levantó la varita por encima de la cabeza y dijo: «Veamos, quiero ensayar con vosotros el Pastora Divina para cantarlo el Día de la Virgen». «Veamos», repitió. Hizo una señal a Trino y luego bajó la varita y los niños y niñas cantaron cada uno por su lado. «Pastora Divina, seguirte yo quiero». Cuando ya empezaban a sintonizar las 42 voces, la guindilla mayor dibujó un cómico gesto de desolación y dijo: «Basta, basta, no es eso, no es paz, es paz». Así: «Pastora divina, seguirte yo quiero, por valles y oteros, tus huellas en pos». «Veamos», repitió. Dio con la varita en la cubierta del armonio y de nuevo atrajo la atención de todos. Los muros del templo se estremecieron bajo los agudos acentos infantiles. Al poco rato, la guindilla puso un acusado gesto de asco. Luego señaló al molligo con la varita: «Tú puedes marcharte, Roque. No te necesito. ¿Cuándo cambiaste la voz?». Roque el moñigo humilló la mirada: «¿Qué sé yo? Dice mi padre que ya de recién nacido berreaba con voz de hombre». Aunque cabizbajo, el moñigo decía aquello con orgullo, persuadido de que un hombre, bien hombre, debe definirse desde el nacimiento. Los primeros de la escuela acusaron su manifestación con una risita de superioridad. En cambio, las niñas miraron al moñigo con encendida admiración. Al concluir otra prueba, doña Lola prescindió de otros dos chicos porque desafinaban. Una hora después, Germán, el tiñoso, fue excluido también del coro porque tenía una voz en transición y la guindilla quería formar un coro solo de tiples. Daniel, el mochuelo, pensó que ya no pintaba allí nada y deseó ardientemente ser excluido. No le gustaba, además, tener voz de tiple, pero el ensayo del primer día terminó sin que la guindilla estimara necesario prescindir de él. Volvieron al día siguiente y la guindilla siguió sin excluirle. Aquello se ponía feo. Permanecer en el coro suponía a estas alturas una deshonra. Era casi como dudar de la hombría de uno, y Daniel, el mochuelo, estimaba demasiado la hombría para desentenderse de aquella selección. Mas a pesar de sus deseos y a pesar de no quedar ya más que 6 varones en el coro, Daniel, el mochuelo, continuó formando parte de él. Aquello era el desastre. Al cuarto día, la guindilla mayor, muy satisfecha, declaró: «Ha terminado la selección. Quedáis solo las voces puras. Eran 15 niñas y 6 niños. Espero», se dirigía ahora a los 6 niños, «que a ninguno de vosotros se le vaya a ocurrir cambiar la voz de aquí al Día de la Virgen». Sonrieron los niños y las niñas, tomando orgullo a aquello de tener las voces puras. Solo se desesperó por lo bajo inútilmente Daniel el mochuelo. Pero ya la guindilla estaba golpeando la cubierta del armonio para llamar la atención de Trino, el sacristán, y las 21 voces puras difundían por el ámbito del templo las plegarias a la Virgen: «Pastora divina, seguirte yo quiero, por valles y oteros, tus huellas en pos». Daniel, en mochuelo, intuía lo que aquella tarde ocurrió a la salida. Los chicos descartados, capitaneados por el moñigo, les esperaban en el atrio, y al verles salir formaron corro alrededor de los 6, voces puras, y comenzaron a chillar de un modo reiterativo y enojoso: «Niñas maricas, niñas maricas, niñas maricas». De nada valió la intercesión de la guindilla, ni los débiles esfuerzos de Trino, el sacristán, que era ya viejo y estaba como embarado.
Tampoco valieron de nada las miradas suplicantes que Daniel, el mochuelo, dirigía a su amigo Roque. En este trance, el moñigo olvidaba hasta las más elementales normas de una buena amistad. En el fondo del grupo, Agresor borboteaba un despecho irreprimible por haber sido excluidos del coro, que cantaría el Día de la Virgen. Pero esto no importaba nada ahora. Lo importante era que la virilidad de Daniel, el mochuelo, estaba en entredicho y que había que sacarla con bien de aquel embrollo. Aquella noche, al acostarse, tuvo una idea. ¿Por qué no ahuecaba la voz al cantar el Pastora Divina? De esta manera, la guindilla le excluiría como a Roque, el mollygo, y como a Germán, el tiñoso. Bien pensado, era la exclusión de este lo que más le molestaba. Después de todo, Roque, el mollygo, siempre había estado por encima de él. Pero lo de Germán era distinto. ¿Cómo iba a conservar en adelante su rango y su jerarquía ante un chico que tenía la voz más fuerte que él? Decididamente, había que ahuecar la voz y ser excluido del coro antes del Día de la Virgen. Al día siguiente, al comenzar el ensayo, Daniel el mochuelo carraspeó, buscando un efecto falso a su voz. La guindilla tocó el armonio con la punta de la varita y el cántico se inició. Pastora divina, seguirte yo quiero. La guindilla se detuvo en seco. Arrugaba la nariz, larguísima, como si la molestase un mal olor. Luego frunció el ceño, igual que si algo no respondiera a lo que ella esperaba y se sintiera incapaz de localizar la razón de la deficiencia. Pero al segundo intento, apuntó con la varita al mochuelo y dijo molesta: ¡Daniel, caramba! ¡Deja de engolar la voz o te doy un sopapo! Había sido descubierto. Se puso encarnado al solo pensamiento de que los demás pudieran creer que pretendía ser hombre mediante un artificio. Él, para ser hombre, no necesitaba de fingimientos. Lo demostraría en la primera oportunidad. A la salida, Roque el mollygo, capitaneando el grupo de voces impuras, les rodeó de nuevo con su maldito estribillo. ¡Niñas maricas, niñas maricas, niñas maricas! Daniel el mochuelo experimentaba deseos de llorar. Se contuvo. Sin embargo, porque sabía que su vacilante virilidad acabaría derrumbándose con el llanto ante el grupo de energúmenos de las voces impuras. Así llegó el Día de la Virgen. Al despertarse aquel día, Daniel el mochuelo pensó que no era tan descorazonador tener la voz aguda a los 10 años y que tiempo sobrado tendría de cambiarla. No habría razón por la que sentirse triste y humillado. El sol entraba por la ventana de su cuarto y a lo lejos el pico rando parecía más alto y majestuoso que de ordinario. A sus oídos llegaba el estampido ininterrumpido de los cohetes y las notas desafinadas de la charanga bajando la varga. A lo lejos, a intervalos, se percibía el tañido de la campana donada por don Antonino, el marqués, convocando a misa mayor. A los pies de la cama tenía su traje nuevo, recién planchado, y una camisa blanca, escrupulosamente lavada, que todavía olía a añil y a jabón. No, la vida no era triste. Ahora, acodado en la ventana, podía comprobarlo. No era triste, aunque media hora después tuviera que cantar el Pastora Divina desde el coro de las voces puras. No lo era, por más que a la salida las voces impuras les llamasen niñas y maricas. Un polvillo dorado de plenitud vegetal envolvía el valle, sus dilatadas y vastas formas. Olía el frescor de los prados, aunque se adivinaba en el reposo absoluto del aire un día caluroso. Debajo de la ventana, en el manzano más próximo del huerto, un mirlo hacía gorgoritos y saltaba de rama en rama.
Ahora pasaba la charanga por la carretera, hacia el chorro y la casa de Quino, el manco, y un grupo de chiquillos la seguía profiriendo gritos y dando volteretas. Daniel, el mochuelo, se escondió disimuladamente, porque casi todos los chiquillos que acompañaban a la charanga pertenecían al grupo de voces impuras. Enseguida se avió y marchó a misa. Los cirios chisporroteaban en el altar y las mujeres lucían detonantes vestidos. Daniel, el mochuelo, subió al coro y desde allí miró fijamente a los ojos de la Virgen. Decía don José que a veces la imagen miraba a los niños que eran buenos. Podría ser debido a las llamas tembloteantes de las velas, pero a Daniel, el mochuelo, le pareció que la Virgen aquella mañana volvía los ojos a él y le miraba, y su boca sonreía. Sintió un escalofrío y entonces le dijo, sin mover los labios, que le ofrecía el pastor adivino, para que las voces impuras no se rieran de él ni le motejaran. Después del Evangelio, don José, el cura, que era un gran santo, subió al púlpito y empezó el sermón. Se oyó un carraspeo prolongado en los bancos de los hombres e instintivamente Daniel, el mochuelo, comenzó a contar las veces que don José, el cura, decía en realidad, aunque él no jugaba a paresonones. Pero don José decía aquella mañana cosas tan bonitas que el mochuelo perdió la cuenta. Hijos, en realidad todos tenemos un camino marcado en la vida. Debemos seguir siempre nuestro camino, sin renegar de él, decía don José. Algunos pensaréis que eso es bien fácil, pero en realidad no es así. A veces el camino que nos señala el Señor es áspero y duro. En realidad, eso no quiere decir que ese no sea nuestro camino. Dios dijo, tomad la cruz y seguidme. Una cosa os puedo asegurar, continuó. El camino del Señor no está en esconderse en la espesura al anochecer los jóvenes y las jóvenes. En realidad, tampoco está en la taberna, donde otros van a buscarlo los sábados y domingos. Ni siquiera está en caber las patatas o afeitar los maizales durante los días festivos. Dios mismo, en realidad, creó el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Y era Dios, y como Dios que era, en realidad, no estaba cansado. Y sin embargo, descansó. Descansó para enseñarnos a los hombres que el domingo había que descansar. Don José, el cura, hablaba aquel día sin duda, inspirado por la Virgen, y hablaba suavemente, sin estridencias. Prosiguió diciendo cosas del camino de cada uno, y luego pasó a considerar la infelicidad que en ocasiones traía el apartarse del camino marcado por el Señor, por ambición o sensualidad. Dijo cosas inextricables y confusas para Daniel, algo así como que un mendigo podría ser más feliz, sin saber cada día que tendría algo que llevarse a la boca, que un rico en un suntuoso palacio lleno de mármoles y criados. Algunos, dijo, por ambición, pierden la parte de felicidad que Dios les tenía asignada en un camino más sencillo.